El domingo pasado dije, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer hoy para divertirme? Para salir un poco de casa, ¿no? De salir, que no todo es editar vídeos. Y dije, me voy al Rastro de Madrid a ver si pillo alguna camiseta de segunda mano que esté bien y te la publico en el canal. No la conseguí, no la conseguí, pero fui a una tienda que se llama Aramayo, creo que es. Este vídeo no está patrocinado, ¿eh? Cero patrocinado, cero spam. Bueno, sí le estoy haciendo spam, pero porque lo sepáis. El caso es que me compré esta camiseta del Bayern de segunda mano, temporada 2010-2011, por 19 euros. ¿Quieres ver la review y luego que te dé mis impresiones? Pues quédate en el vídeo porque empezamos. Bueno, ya estamos aquí. Esta camiseta es verdadera y te voy a saber cómo lo sé. Aquí arriba hay un código, ¿vale? Bueno, lo tenéis por aquí, os estaré poniendo los recursos, que si tú lo teclas en Google, sale que esta camiseta es verdadera. Esto lo sé gracias a Tricot Jersey, te voy a dejar el vídeo en la descripción donde lo explico también. Y yo también hice un vídeo donde comparamos camisetas de Adidas falsas con verdaderas y también, pues te lo expliqué, te lo dejo todo la tarjetita en el vídeo. Y esta camiseta, como digo, la compré en una tienda de segunda mano que se llama Aramayo, que está por el barrio de Malasaña, en Madrid. Mi novia Laura, a la que muchos conoceréis por lo regalar, comprar, quemar, ya hice un vídeo sobre diferentes tiendas de segunda mano de Madrid. Algunas son de ropa, pues vintage, para vestir. Y otras son también de camisetas de fútbol. No son exclusivas de camisetas de fútbol, pero sí que igual en alguna de ellas puedes encontrar alguna ganga, como fue para mí esta. 19 euros, creo que está bastante bien. Es verdad que es una talla, creo que es XL, ya me la estoy viendo puesta, que sí que es verdad que me queda grande, pero a mí por 19 euros me pareció que estaba súper, súper bien. Tiene un fallito que ahora os enseñaré. Bueno, no es un fallo, pero bueno, ahora os enseñaré. Y lo que os digo, os dejo también el vídeo de Laura por si queréis ver más camisetas de segunda mano. Y lo que os he dicho al principio del vídeo, también tenéis el Rastro de Madrid, que es como una calle, una avenida un poco grande donde hay diferentes tiendas. Y allí sí que he visto alguna tienda especializada en fútbol, en camisetas de fútbol. Pero son antiguas y son caras, ¿eh? El caso es que si quieres ir, pues ahí lo tienes. Ahora sí, vamos ya con esta camiseta. Vamos a empezar viendo la parte de delante y luego os enseñaré el fallito que para mí resta un poquito a la equipación. Como digo, es una camiseta verdadera de Adidas y se nota mucho en el escudo. En lo bien que está construido con las cuatro estrellas, esta camiseta es de la temporada 2010-2011, pero creo que el Bayern lo que suele hacer es que a final de temporada, a final de la temporada 2009-2010, ya suele utilizar la del año anterior. Por eso, por ejemplo, si os acordáis, esa final de la Champions que jugó contra el PSG vistió la camiseta del año siguiente. Pues en el año 2010 hizo lo mismo. Utilizó esta camiseta para jugar la final de Champions que se disputó en España, en el Santiago Bernabéu, contra el Inter y que ganó el Inter. Ahí está. Por 2 a 0. Pues esta camiseta es de aquel año, pero es de la siguiente temporada, 2010-2011. Dicho esto, como os digo, está muy muy bien el escudo. El Adidas también se nota un montón. Lo bien que está hecho, se nota que la camiseta es verdadera. El espacio entre las letras es perfecto. Ningún hilo suelto, tampoco por la parte de dentro. Esto no sé si llega a grabar recursos o no, pero aquí lo veis, que ningún hilo suelto. Y está súper, súper, súper bien. Luego también, la publicidad está bien, lo que pasa es que aquí sí que se ve que es una camiseta antigua, sí que está bastante sucio, tiene por aquí una... Espera, ¿no lo veis? Tiene... A ver, ¿qué pasa? Ah, vale. Tiene por aquí alguna pequeña picadura y tal. Bueno, no es perfecto, pero lo que sí que es perfecto es el material. Fijaos el material con estos hilitos que tiene. Y luego también el espacio para respirar está súper bien hecho y se nota que es verdadera. En la parte de abajo encontramos el Adidas, la autenticidad de Adidas, ¿vale? A ver si lo podéis ver aquí, si no, los recursos. Y luego la otra parte, pues el Climacool que se solía poner ahí. Esta camiseta es de segunda mano. Fijaos el tiempo que tiene y no se ha desprendido todavía ninguna de las dos cosas, ni la pegatinita de Adidas, ni tampoco el Climacool. Luego otra cosa que está súper bien es el cuello, que dentro pone Bayern de Múnich y aquí aparece un futbolista, exactamente no sé quién es, ¿eh? Si lo sabéis lo podéis decirlo, no lo he conseguido encontrar. Y luego también pues aquí creo que pone algo en alemán, esto si lo sabéis pues lo podéis también, o sea, lo podéis decir. Esto de las camisetas falsas sí que se suele notar que no está tan bien hecho con tanto detalle como esta camiseta que es verdadera. Luego la parte de las sombreras la vemos en rojo con las tres rayas en blanco y la manga, aquí sí que se nota mucho que es demasiado grande una talla XL porque fijaos en mis bracitos, pero lo que sí que me encanta es el parche de la Bundesliga de que ganó el Bayern la temporada 2009-2010, la última Bundesliga, y el parche está en dorado por eso. Es la primera camiseta que tengo original de la Bundesliga y que tenga el parche, me encanta, además un parche de campeón en el Bayern está genial. Luego la otra manga totalmente lisa, ¿vale? Aquí la estáis viendo, mitad en rojo, mitad en blanco, es verdad que justo a mitad sí que ya entra la hombrera en rojo, pero bueno. Me gusta que la manga sea así. Y en líneas generales, la camiseta me encanta, la verdad. O sea, no es una camiseta que yo cuando la vi me entusiasmase mucho. O sea, me refiero por foto, pero en persona la vi y sentí un vínculo especial hacia ella. Miré el código que, como os digo, vemos aquí arriba, la busqué en Google y cuando vi que era verdadera, dije, para la colección, porque me encanta. Creo que es una camiseta que está muy, muy bien. Aunque después me di cuenta de un pequeño fallito que tiene. Y es que si no vamos a la parte de atrás, lo vais a ver. Pero antes, déjate un buen like, suscríbete al canal.
y activa la campanita, ¿vale? Que es importante. Ahora sí, vamos ya a la parte de atrás a ver ese fallito. ¿Y cuál es el fallito, Juan? Bueno, pues ahora te lo enseñaré tranquilo, ¿eh? Cómo me gusta jugar contigo y que te quedes hasta el final del vídeo. Vamos a empezar primero hablando de la parte de atrás, entera en rojo, ¿vale? Aquí no hay rayas rojas y blancas. Y vemos, para empezar, la inscripción FCB, ¿vale? Fútbol Club Bayern. Supongo que en alemán será de otra manera, pero bueno. Fijaos en estos hilos que hay por aquí, este semicírculo, que solían tener las camisetas de Adidas, creo que también de Nike, y que las camisetas falsas se nota mucho que suelen ser así. Luego, la típica inscripción de Bayern de Múnich, en alemán lo de Múnich. El 12, ¿vale? Fijaos en el 12 aquí, con el escudo del Bayern muy bien hecho. Creo que es un número oficial. Y el error está en que Kraus sí es un futbolista alemán, creo. Bueno, sí que es un futbolista que jugó en el Bayern, pero no jugó en esa temporada, ¿vale? No recuerdo qué jugador llevó el 12. Ahora lo estaré dejando en pantalla, pero es verdad que Kraus es un futbolista, anterior a este año 2009-2010. Así que ahí está el fallito, 2010-2011. Ahí está el fallito. Da un poco de pena, pero si te pones a pensarlo, yo no sabía que era Kraus, pero para la gente del Bayern que sí que lo sabía, pues es como si yo me compro una camiseta actual del Real Madrid y como Redondo o Zinedine Zidane o como Rol Blanco me gusta mucho, me pongo su nombre. No es de esa temporada, pero tampoco es un error. No es que aquí ponga, por ejemplo, Leo Messi, que nunca jugó en el Bayern. Por lo tanto, a mí me da un poco de rabia, porque es verdad que el 12 lo llevó a otro futbolista, pero aún así la camiseta me encanta y sobre todo se va a ver por la parte de delante y eso es lo que me hace estar súper contento de tenerla. Por eso yo os recomiendo que si podéis vayáis a esas tiendas de segunda mano al rastro, contactéis con amigos que tienen camisetas pero ya no las usan e intentéis comprar camisetas de segunda mano porque es bastante sostenible, no estamos gastando dinero en nuevas prendas, suelen ser más baratas, a veces te encuentras joyas que están genial y a mí lo que me encanta de comprar en tiendas de segunda mano es que voy y no sé lo que me voy a encontrar. Para mí es como una caja misteriosa de estas que están tan de moda. Pues a mí eso me gusta. Y cuando llegué a la tienda que os estoy comentando, vi esta camiseta del Bayern y también vi una del Chelsea, creo que era temporada 2005-2006, con el 13 y el nombre de Michael, que supongo que era por Michael Ballack. Aunque es verdad que la tipografía no era oficial la del Chelsea y estaba dudando entre cuál comprarme. Finalmente me decanté por esta. Pero lo que os digo, a mí me mola ir cada una vez al mes, cada domingo, cada 3-4 domingos y ver qué hay en esas tiendas. Y a veces, pues, tienes suerte y te encuentras cosas como esta. Otras veces no, es cuestión de tener paciencia. Pero de verdad, que a mí me hizo mucha ilusión comprarme esta camiseta y solo fueron 19 euros, que creo que está bastante, bastante bien. Y ahora, ponme tú en comentarios, ¿tienes alguna experiencia con camisetas de segunda mano? Yo te estaré dejando la tarjetita y también por aquí una lista de reproducción con las camisetas que yo he comprado de segunda mano. También te puedes suscribir por alguno de los dos lados al canal. Te dejo por aquí mi Instagram, juandan6yt, que también es, curiosamente, mi TikTok. En Twitch soy juandan6, activa la campanita. Y te recordad que todos los días subo vídeo. Por lo tanto, mañana nos veremos en un nuevo. Adiós. Pues esto.